Gel Copino va arribar a l'Atlètic Balears a final del mes d'agost. Reconeix que l'adaptació ha estat complicada. Uno de los factores por los que más me ha costado es porque no he tenido tiempo a hacer pretemporada, ¿no? He llegado tarde a lo que es el grupo, tampoco el no poder conocer a mis compañeros antes de que empiece la liga. El seu fitxatge va arribar en revoltat de dubtes. La gente piensa lo que tú le enseñes en el campo, ¿no? Si al final tú sales al campo y das buen rendimiento, la gente va a cambiar de opinión. Diumenge passat, el de Vigo va pentinar la pilota que, segons després, Hugo Díaz va enviar al fons de la xarxa per donar la victòria al conjunt blanc i blau. I el que va sortir al minut 84 sap que ara mateix aconseguir un lloc a l'11 és gairebé missió impossible. Hay muchísima competencia, ¿no? Los 20 compañeros trabajan muy duro para intentar estar en el 11 y en la convocatoria y bueno, eso creo que es bueno, ¿no? Para el equipo, que todo el mundo compita, que todo el mundo entrene y creo que es mejor para todos, ¿no? Porque el que salga lo va a hacer bien y al final va a ser bueno para el equipo. El migcampista té bones paraules per a Manix Mandiola. El que es veu és el que hi ha. Es muy cercano, ¿no? Siempre está de broma, tiene palabras para todos, ¿no? Nos hace estar metidos dentro de la dinámica del grupo a todos y, bueno, en ese sentido es de agradecer, ¿no? Que la gente que está jugando menos, tanto la gente que está jugando menos como la que está jugando más, se sienta a gusto, se sienta tranquila. Tranquil és la situació d'un Atlètic Balears que visitarà el Mestalla, sabent que passi el que passi, continuarà a places de play-off.